¿Sabías que? El Markhor es una especie de cabra salvaje que vive principalmente en las montañas de Pakistán y de la India. Se encuentra entre los 600 y 3600 metros de altitud. Es el animal nacional de Pakistán. Los Markhores miden alrededor de 1 metro de alto y 1 metro con 60 centímetros de largo. Se caracterizan por tener grandes y retorcidos cuernos. En los machos pueden crecer hasta 160 centímetros de largo y hasta 25 en las hembras. Por esta peculiaridad los han cazado hasta ponerlos en peligro de extinción. Gracias a programas de conservación, en los últimos años se han ido recuperando sus poblaciones, sobre todo en Pakistán. A pesar de su gran tamaño, pueden incluso trepar a los árboles y otras estructuras inclinadas, como acantilados peligrosos para alimentarse y evadir a los depredadores. ¿Sabías que? ¿Qué tal, amigas y amigos de FUNAED? Sean bienvenidos una vez más a estos martes de manualidades, estos martes en los que pues nuevamente regresamos a esta dinámica que a ustedes les gusta de hacer diferentes cositas, de elaborar algunos detalles, sobre todo pues ahora que ya viene la siguiente fecha importante o la fecha que más se festeja, que es 14 de febrero. Y bueno, para eso están aquí diferentes ideas, diferentes cosas que ustedes pueden elaborar, como ya se ha dicho en otras ocasiones. A lo mejor si ustedes no quieren gastar tanto o a lo mejor quieren hacer un regalo todavía más personalizado, pues para eso son estas clases. Y yo para esto le doy nuevamente la bienvenida a la maestra Sonia Rojas, que es la que nos va a estar apoyando en esto. Maestra, bienvenida, ¿cómo está? Bien, buenas tardes, aquí trabajando mucho, haciendo proyectos para que las alumnas los vean, los aprecien. Y en esta ocasión vamos a realizar a Blancanieves. Perfecto, muy bien, pues sí, ya nosotros también aquí en la miniatura vimos la muestra que nos envió y ahorita pues ya estamos viendo justamente esta pieza terminada. Pero pues yo, la verdad, al igual que la semana pasada, me quedé pues maravillado de ver los procesos. Y estoy seguro que las personas que nos estén viendo, que nos van a ver en algún otro momento, pues también van a estar muy atentos a cada uno de estos pasos para poder realizarla. Entonces, pues maestra, yo en este momento me quedo callado y le cedo el micrófono para que usted empiece con la clase. Ok, gracias. Pues vamos a comenzar, chicas, porque todo trabajo es más, no es tan, vamos, laborioso, sí, porque son muchas partes pequeñas. Sin embargo, el resultado es encantador, a mí me fascina. Dice que cuando empiezas a hacer fofuchas, jamás dejas de hacerlas. Vamos a comenzar con la bolita, a termoformar lo que es la bolita. Y vamos a colocar, voy a bajar mi cámara para que ustedes puedan observar. Un vasito, siempre se deben de apoyar de un vasito o algo que tenga boquita para que nuestra pelotita no se mueva. Entonces vamos a termoformar de color, en color piel, la mitad de nuestra pelotita. Recuerden que cuando vamos a termoformar debemos utilizar la plancha que no lleve vapor. Sin vapor, dejen despego aquí, sin vapor, nada más lo que es la plancha, para que podamos termoformar. Siempre, todas las pelotitas traen una línea de fábrica que es esta, siempre se ve. Vamos a acostarla de manera que quede viendo hacia nosotros, así, para que podamos identificar cuál es la mitad. Una vez que ya tenemos caliente nuestra plancha, yo la suelo dejar así por lo regular,
y coloco silicón ya caliente alrededor de la pelotita. Es una pelotita del número 5. Ya les había dado el cuánto mide, si no, ahorita les digo cuánto mide de diámetro para que ustedes puedan realizar el proyecto. Me enviaron una y me dio este gusto saber que están hacerlo. No se den por vencidas, siempre tenemos algo que aprender y esto es poco a poco, poco a poquito. Vamos a termoformar lo que es la carita. Es importante estirar perfectamente para que no quede toda esta parte de aquí quede lisito y no quede ninguna arruguita, ya que es la presentación de la muñequita. Estoy cortando los excedentes para después cortarlo con lo que es el cúter. Vamos a cortar. Ahí dejen sacar más la navaja porque no conseguí cerca de casa la navaja y ya no corta de la parte de enfrente. Pero ahí está. Vamos a cortar, a quitar todo esto para que de esta forma nuestra pelotita quede bien forradita. ¿Sí? Que esto quede limpio porque cuando nosotros cubramos las uniones, la tira de foamy que nosotros utilicemos va a quedar muy parejita y más pequeñita y se va a ver un trabajo mejor hecho. Vamos a tomar nuestra esponjita, dejen colocar aquí, y vamos a cortar un pedacito de foamy negro. Recuerden que es importante que el pedacito que ustedes utilicen sea más grande que la pieza a termoformar. Eso sí es importante, chicas. Igual vuelvo a pasar aquí. Coloco mi foamy y dejo mi plancha ahí. Lo que yo coloco, mi silicón caliente alrededor de la bolita. Recuerden que tampoco hay que calentarlo así en exceso porque al termoformar lo que puede pasar es que se rompa y se desperdicia ese pedacito de foamy. También es importante que guarden todos los pedacitos de foamy. Estos sí ya no nos sirven, pero todos los pedacitos que sobran de las hojas sí es importante que los guarden porque de ahí pueden sacar las piezas más pequeñas. Más pequeñas. Siempre es importante retirar todo el excedente y después pasar el cúter si ustedes lo creen necesario. Y si se despegó, solamente hay que aplicar pegamento. ¿Sí? Una vez que tenemos la pelotita así, vamos a colocar la tira para tapar las uniones. En este caso va a ser negra porque el cabello de Blancanieves es negro. Más o menos la tirita debe de medir 0.5 centímetros para que tape todas las imperfecciones de nuestra pelotita. Vamos a tapar. La otra semana les quiero enseñar a hacer un galletón, un dulcerito para, precisamente para lo del 14 de febrero. Es un chocolatero y se pueden realizar varias cosas. Puede ser un conejito, puede ser un león. ¿Y qué otra cosa? No me acuerdo. Ahorita me acuerdo. Son cuatro, son chocolateros y también se pueden realizar y es un detalle para ahora el 14 de febrero. Ya tenemos nuestra pelotita bien forrada y vamos a hacer nuestro ojito. Aquí tengo ya el moldecito del ojito.
Recuerden que es importante tomar medidas. A ver, por aquí tenía mi metro. Permítanme, ¿por qué? Yo luego hablo sola, chicas, y luego me contesto sola, perdón. No lo encuentro, pero tengo mi regla, no pasa nada. Vamos a tomar la mitad. Siempre es importante que donde pegaron la línea para de la tirita de las uniones, siempre la identifiquen que es la parte de abajo. Es igual con nuestra regla, no pasa nada. Ay, ahora todo perdí, no sé por qué. Según yo, todo tenía preparado, ¿eh? Aquí está. Todo lo tengo a la mano. Ocho, vamos a ponerle una señita que es 4, la mitad, y ahora del otro lado, esto es para sacar la mitad de lo que es nuestra pelotita. Aquí mide 4.5, entonces 9 serían 4.5 la mitad. Una vez que tengo la mitad, vamos a dejar 0.5 centímetros hacia nuestra derecha y 0.5 centímetros hacia nuestra izquierda. A ver, déjenme ver porque aquí me confundí, no sé qué pasó. Y nos tiene que quedar bien derechita esa cabecita. Ah, también les comento que es importantísimo que tengan, es aquí, que tengan, espérenme porque me equivoqué aquí y le tengo que correr. Ahí está. Vamos a marcar el ojito. Yo ahorita lo voy a realizar con el palito de una banderilla. Con eso también les comentaba que pueden marcar los moldes. Una chica se acercó, me envió mensaje. Y le envié los moldes. Se pueden acercar conmigo. Los están agregando a un grupo. Y pueden solicitarme sin ningún problema los moldes. Ya está ahí. Y vamos a empezar a pintar. Voy a tomar mi pintura. Es que hace 8 días sí la tenía preparada, pero hoy no, porque se secó muy rápido. Entonces es mejor hacerlo al momento. Vamos a tomar nuestro pincel biselado y vamos a pintar. Sí, en el grupo se pueden acercar conmigo, ya las agregaron. Pueden pedir informes del curso. Y con gusto las atiendo. Hay veces que no en el momento, pero sin embargo, en cuanto yo pueda, yo les contesto. Igual los moldes me los pueden pedir sin problema. Todos los moldes yo los manejo y los envío en PDF porque así los pueden descargar y ya no les van a hacer ningún movimiento. Nada más donde los impriman, les dicen que así como están y sin problema ya les da el tamaño que deben. Que para utilizarlo ya no tienen problema. Hay veces que nada más hay que ajustar algunas medidas, en este caso las tiras más largas, aumentarle 1 o 2 centímetros, pero ya está el moldecito, ya no hay problema. Ahí está. Y cómo vamos a trabajar nuestra pestañas, la pestaña que nosotros vamos a realizar es pelo a pelo porque lleva muchas pestañitas pequeñitas. Y aquí sí es importante que ustedes, cada que vayan a realizar pestañitas, diluyan un poquito de pintura con agua. Esto es para que nos permita que corra mejor nuestro liner.
Si ustedes no tienen o no cuentan ahorita con Liner, pueden utilizar o comprar en, como todo está, la verdad, cerrado, hay lugares que están todavía cerrados, pueden utilizar si tienen alguna productos de belleza, algún pincel para uñas. Sí, son económicos, hay unos muy económicos, yo suelo decirlo. Nos preguntan que si para el planchado se tiene que hacer entre dos hojas de papel. Sí, entre dos hojas de papel. Lo pueden hacer entre dos, esa es una técnica, entre dos hojas de papel y otra puede ser directo a la plancha. En esta ocasión yo estoy utilizando las dos hojas de papel porque mi foamy salió muy grueso. Es cuando el foamy está muy grueso, es importante que sea de la manera como lo estoy realizando ahorita. Cuando el foamy viene delgado, puede ser directo a la plancha sin ningún problema. Vamos a realizar las pestañitas. Tomo, coloco y jalo de esta manera. Coloco y jalo. Coloco y jalo. Coloco y jalo, ¿sí? Vamos a hacerlo de la, del otro lado. Coloco y jalo, descargo. Coloco y jalo. Los ojitos son los que siempre le va a dar mucha presentación a sus trabajos. No desesperen. No desesperen. La práctica, dicen que hace al maestro, y poco a poco les irán quedando perfectos. Vamos a tomar otra vez y a todo lo que da nuestro pincel para que nos queden las pestañas largas y cortas. Coloco y jalo. Vámonos del otro lado, todo lo que da nuestro pincel, y vamos a hacer unas pestañas más largas. Ahí les comentaba en la clase anterior que a veces que cuando hacen ojitos dicen que no hablan y no respiran. Vamos a hacer unas pequeñas pestañitas aquí. Estas son las que indican que nuestro trabajo es, nuestras pestañitas son de pelo a pelo, porque llevan unas pestañitas muy pequeñas. Y sí es importante cuando hagan estas pestañitas que se vean esas, esas líneas, esas rayitas. No hagan un manchón de pintura, porque entonces todo nuestro trabajo se echa a perder. También es importante, chicas, que ustedes siempre empiecen a hacer la carita. Teniendo la carita, ustedes pueden hacer ya maravillas con lo demás. Porque hay veces que ha pasado que si nos equivocamos en la carita y ya armamos todo, tenemos que desarmar y todo se echa a perder. Todo, todo se echa a perder. Aquí me quedó muy muy gruesa esta, vamos a ponerla. Dejen borrar esta porque sí, no me gustó, quedó muy muy gruesa una pestañita. Ahorita rápido la voy a borrar. Cuando está fresca sí lo pueden hacer al momento. Con un trapito húmedo y agüita, muy muy rápido, para que no se vea. Sí,
así porque me quedó muy muy gruesa y no me gustó. Ahí está. Y ahí está, y ven ese sombreado que esta línea o las pestañitas que ahorita marqué hacen que le dé profundidad al ojo y se vea mucho mejor el trabajo. Vamos a realizar las pestañitas en la parte de abajo. Coloco y jalo, coloco y jalo, coloco y jalo, coloco y jalo. ¿Sí? Vamos a hacerla del otro lado. Coloco y jalo, coloco y jalo. Así ustedes, aunque nos digan que hablamos solas, porque en verdad esto les ayuda a que pierdan el miedo, porque ahí les vuelvo a comentar que hay veces que personas que hacen los ojitos, pintan muy bonito cerámica y hacen maravillas, pero nunca les salen los ojitos, porque siempre están pensando que van a hacer ojos y que los ojos les van a salir mal. Entonces eso es el hablar o el que se hacer otra cosa, se les olvida que van a hacer ojos y les quedan bonitos. Mi pintura está muy espesa, voy a colocar igual agüita. Pueden utilizar agüita o algún adelgazador. Hay diferentes adelgazadores de algunas marcas. Y vamos a difuminar lo que es el color de nuestros ojitos. Sí, con mi pincel biselado solamente tomo, coloco y giro. Si yo quiero hacer más larguita o más abajo, giro. ¿Sí? Le quiero dar un poco de, perdón, un poco de, jalar el color, vamos a jalar, esto es difuminar, jalamos el color para que nada más en la parte de las orillas se vea más el color que en la parte de arriba. Jalo el color nada más. Un poquito. Descargo el pincel si siento que hay mucha pintura para que no manchemos la parte de arriba. Y voy jalando el color. Si yo quiero que se vea así como lo estoy realizando, que nada más se vea más más color en las orillas, y de ahí como que se va degradando el color para que nos queden así los ojitos. Vamos a dejarla que seque un poquito para hacerle lo demás, y mientras continuamos con lo que sigue, porque esto para largo es les digo, no es laborioso, es muy laborioso, pero no es tan complicado como se ve. Tengo las manitas aquí, el vestidito, bueno, son los dos vestidos, los moñitos, la capita y creo que ya. Vamos a... Perdón por interrumpirla, pero también nos preguntan si hay algunos ejercicios para aprender a hacer ojitos. Sí hay algunos ejercicios para hacer ojitos. Es como si realizaran caligrafía, como si regresaran al kinder, y tendrían que hacerlo, pero en lugar de lápiz, ocupar el liner. Les voy a, la otra semana, ahorita no lo tengo preparado, pero la otra semana les voy a dar también lo que se les iba a decir hace rato, que es importante que una vez que ustedes empiecen a trabajar esto, lávense muy bien sus manos y procuren ya no lavarlas, porque como se ocupa la plancha directo, se ocupa la pistola y son piezas pequeñas, se calientan nuestras manos y después ya no las podemos lavar, porque después empiezan los dolores de huesos o se nos empiezan a deformar los dedos.
Eso es bien importante porque como trabajamos cosas muy pequeñitas, eso deben de tenerlo muy en cuenta. Sí, y les doy, si gustan, les doy también lo que son las hojas de caligrafía para que ustedes puedan empezar a soltar esa manita. Vamos, es importante, chicas, que las manitas siempre estén de esta manera, encontradas, para que podamos trabajarlas. Vamos a enrollar. Al hacer esto, nuestras manitas, es lo que les comentaba, se empiezan a calentar. Entonces sí es importante que no, que después ya no se laven con agua fría o dejarlas enfriar y después lavarlas sin ningún problema. Sí, ya tengo una manita y ahora vamos a realizar la otra manita. Es importante también lo de los ojitos, chicas. En verdad, quien les dé clases o vean cómo hacen los ojos, aprovéchenlo porque los cursos de ojos son carísimos. Y no cualquiera les enseña a pintar o les muestra cómo pintar ojitos. Créanme que eso es verdad. Ya tenemos las manitas y vamos a hacer lo que es nuestra pluma. Ya tengo el taponcito, le quitamos el. Déjenme ver si tengo una aquí. Con tapón para que vean cómo, porque como estoy haciendo varias. Aquí está. A las que se están integrando y no han visto, vamos a volarle este pedacito de aquí. Yo me ayudo con una pinza. ¿Sí? Y en nuestro molde o en los moldes que yo manejo, hay dos piezas así. El más pequeño es para el taponcito de nuestra pluma. Vamos a colocarlo y vamos a dejar más o menos lo que es 1 centímetro. Y solamente vamos a colocar un poquito de silicón en lo que es la tapa y vamos a enrollar, procurando que nos quede bien parejito de esta manera. Y vamos a colocar silicón. El silicón, si ustedes observan, no lo dejo caer así y ya no. Como que al colocarlo, lo extiendo. Esto es para que no nos queden bolas. Una vez que ya pegamos, hay que cerciorarnos que efectivamente nuestra pluma entra y sale sin ningún problema. Ahora, esta parte de aquí vamos a utilizar un palito de papalote, un pedacito. Este mide más o menos, tiene que tener la medida de 8 centímetros. De 8 centímetros y también. Colocamos aquí nuestra plumita más o menos para dejarle la misma distancia para que nuestra fofuchita no quede de un lado más, su pierna más larga que la otra. Entonces, como que le tienen que dar ustedes la misma distancia que le dieron al taponcito. Y una vez que ya lo tiene, ya lo pueden recortar. También se pueden ayudar con una pinza, no hagan fuerzas. Róbenle la pinza al marido, al hijo. Ya si les preguntan, no sé dónde está, pero ustedes ya la tienen dentro de sus manualidades o dentro de sus cosas. Igual extendemos y pegamos. Ya tenemos nuestra piernita. Una vez que nosotros tenemos la piernita, es importante también recalcar que estas son las uniones y estas van siempre hacia atrás, en la parte de atrás. Voy a colocar mi pluma, siempre, siempre, y voy a colocar una gotita de pegamento en esta parte de aquí para que se unan. Y las colocamos.
esperamos unos minutos que estén listas. Ya que están así, vamos a ocupar el cuerpecito. Este es el cuerpecito. Y lo vamos a unir, chicas, de esta manera. Envolvemos perfectamente para que nos dé lo que es el cuerpecito de nuestra bobuchita. Podemos colocar una gotita de silicona aquí y en la parte del medio para que ya no se nos mueva y ustedes puedan envolver sin ningún problema. Dejen que seque un poquito. Ahí. Y envolver. Una vez que ya pegamos, es importante también estar checando que la pluma entre y salga, porque si no, si se llega a pegar sin querer, ya no nos sirve, tendríamos que romper todas las piezas, ya que como es foamy, es delicado y se adhiere muy rápido y ya tendríamos que romper la pieza. Vamos a hacer lo que son las falditas. Vamos a tomar la pieza grande primero y va directo al foamy. Aquí está mi plancha. Esto también lo pueden hacer cuando vayan a termoformar la cabecita. La cabecita como la de ahorita. Y aquí también va. Puede ser así o dentro de las dos hojas. Nada más que les comento que cuando el foamy viene muy grueso, de 3 milímetros o más, sé que termoformarlo directo sobre las hojas, no en la plancha. Cuando viene menos de 2 milímetros, como es en este caso, sí puede ser directo en la plancha. Y vamos a dar 4 dobleces para que nos quede de esta manera. Si ustedes quieren que queden muy muy marcados los dobleces, pues igual nada más le dan calorcito. No la dejen, tiene que tener movimiento, si no se quema. Y vamos a dejarla que se enfríe. ¿Sí? Ahí está. Y vamos a hacer lo mismo con la otra. Una vez que empiece a esponjar, ahorita van a ver cómo empieza a esponjar el solito. Entonces es cuando ya podemos retirar. Es a la mitad, chicas, luego a la mitad, luego hacia atrás, luego hacia atrás y luego hacia enfrente y luego hacia enfrente para que nos queden los 4 doblecitos aquí. Ahí está, los 4 doblecitos. Esto es para que queden más marcados nuestros pliegues en la faldita y no se abra cuando nosotras la coloquemos en el cuerpecito de nuestra fofuchita. Una vez que tenemos lo que es nuestra faldita fría, vamos a cortar en la parte de arriba y vamos a empezar a vestir a Blancanieves. Aquí estamos. Vamos a bajar su falda. ¿Ya vieron cómo se ven los tablones? Esto es para que no queden tan abiertas lo que son las falditas. Igual de este lado. Y vamos a colocar. Voy a cortar otro poquito. Que si no, no cabe el cortecito. ¿Ya vieron cómo quedó su faldita? Vamos a acomodarla bien, bien, que quede bien acomodadita. Y una vez que a ustedes ya les guste cómo quedó su falda, quiere decir que ya podemos pegarla. Ustedes la deben de acomodar de manera que les guste, que les agrade. Y una vez que ya a mí ya me gustó ahí, entonces vamos a colocar una gotita de silicón por la parte de abajo para que pegue.
también de este lado, igual en la parte de atrás. ¿Sí? Ya tenemos la faldita y vamos a colocar lo que es nuestro, la blusita. Aquí vamos a doblar por mitad y vamos con nuestra tijera, vamos a hacer lo siguiente: vamos a quitar lo que es el brillito sin recortar nuestra pieza. Esta va a ser para que se vea como una línea. De esta manera se le alcanzan a ver cómo si se ve la diferencia de la línea que marqué a lo que es lo demás que brilla. Y vamos a envolver. Observe. Ahí está. ¿Ya vieron? Vamos a acomodar de manera. La tengo que voltear porque si no, no alcanzo a ver si está a la mitad. Y que quede bien bonita Blancanieves. A mí me gusta mucho Cenicienta. Me fascina Cenicienta. Y vuelvo a checar que efectivamente salga y entre mi pluma. Esto sí es importante, chicas, porque si nos llegamos a equivocar en lo que es que se pegue la pluma, ya no nos va a servir para nada. Todo el trabajo se echa a perder. Voy a cortar aquí con ustedes una tirita de 0.5 centímetros en color piel para lo que es el cuello de nuestra cofuchita. Aquí estoy enderezando el foamy porque está totalmente chueco y este no me va a servir. Pero no tiren esos pedacitos, créanme que no los tiren. Les puedo dar un tip, todos esos pedacitos en la base que van a colocar a Blancanieves, los pueden recortar chiquitos, 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 todos los el foamy verde, y ya va a ser como un pastito, le pueden poner un conejito, porque ella vive en el bosque o está con los enanos en el bosque. Ahí se ve que veo las caricaturas. Pero es que esos cuentos son de mis tiempos, creo. Ya tenemos nuestra tirita de foamy y vamos a colocar por la parte de atrás o enfrente, no importa. Dejen cortar aquí un pedacito. Si excede un poquito, es muy poquito. Vamos a cortarles un pedacito para que no nos estorbe la pluma. Aquí sí ya vamos a tratar, cuando ya está armado hay que tratar de que ya no muerda la tijera, no nada, para que se vea un trabajo, les vuelvo a decir, de excelencia. Sí, vamos a colocar nuestro cuellito en esta parte de aquí, una gotita de pegamento y enseguida vamos a retirar la pluma. Vamos a dejar que pegue bien. Porque como está muy cerca de lo que es el cuerpecito, les vuelvo a comentar, si se pega, todo el trabajo ya no sirve. ¿Sí? Perdón, le estoy bajando a mi cel porque creo que se está sonando mucho, mucho, mucho ya. Ahí está. Una vez que ya está frío, lo vamos a meter, a introducir otra vez a lo que es el cuerpecito y vamos a enrollar. Vamos a enrollar de manera que nos dé el ancho del cuellito. ¿Sí? Ahí está, de esta manera. ¿Sí?
y vamos a pegar. Igual es importante luego luego retirar nuestra pluma para que no se pegue. Dejen que seque perfectamente. Miren, de esta manera tiene que quedar el cuellito perfectamente bien, bien formadito. Y una vez que ya esté así, vamos a aplicarle pegamento instantáneo en la parte de abajo. Esto es para que se unan bien, bien todas las vueltas que dimos con el foamy y ya no se despegue o ya no se mueva al jalarlo. Lo que seca, voy a cortar dos pedacitos de alambre que necesito para lo que es sus bracitos. Son muy pequeñitos también. Vamos a darle lo que seca perfectamente bien la pluma, vamos a darle calor a lo que son los bracitos. Les había comentado, este es un acocador. Este es un acocador y este nos sirve para... Estoy moviendo mi cámara, es que me veo y quiero que se vea perfectamente. Este es un acocador, este nos sirve para lo que es pasta francesa o pasta flexible. Vamos a darle calorcito a las manitas, directo, así como lo ven. Pero también nos sirve para las fofuchitas. Una vez que esté calientito con el acocador, vamos a darle, vamos a poner la bolita. Y esto es para que tome la forma de lo que es nuestra manita. Lo pueden hacer con un pincel, pero es mejor siempre con lo que es el acocador. ¿Sí? Vamos a tomar otra vez la manita. Una vez que esté calientita, igual con el acocador, moldea y funge o toma la manera, la mano como si la tuviera de esta forma. ¿Sí? Entonces, ya está. Una vez que ya esté la manita, vamos a colocar el alambre. Yo me ayudo mucho con estas varitas para empujar. Mucho, mucho me ayuda con estos. Ahí está. Y el otro lado. Ahí está. Dejen de bien poner aquí a Blancanieves porque ya no sé cómo va. Allá bien. Una vez que tenemos los bracitos, vamos a tomar una tira de color azul cielo. Más o menos de un centímetro de ancho. Igual aquí tomamos como referencia un centímetro de ancho. Un centímetro de ancho. Esto es para colocarle al contorno de los brazos, ¿sí? Y vamos a comenzar de la costura, o ahora sí que de la unión, vamos a comenzar. Aquí ya vamos a utilizar también pegamento instantáneo, porque como ya son los terminados o ya vamos decorando, no se debe de ver absolutamente nada de silicón. Y vamos a enrollar todo lo que es nuestro contorno del bracito. Ahí está. Y entonces recortamos. Vamos a unir perfectamente.
y para que no se llenen de pegamento, les digo que yo me apoyo mucho con estas varitas de banderilla, para que no se peguen sus dedos. ¿Sí? Vamos a hacerla del otro lado. Una vez que tengamos esta, vamos a recortar también otra tira de 0.5 centímetros amarilla. Yo estoy utilizando los colores que son tradicionales o muy semejantes a lo que es el traje de Blancanieves, pero ustedes pueden utilizar o adaptarlos a los colores que ustedes gusten. 0.5 centímetros de un lado y 0.5 centímetros del otro lado. Esto es en verdad es para que nos queden nuestras orillitas bonitas. Si no nos quedan así, o derechita, si no se va a ver que están chuecas las piezas y se vería mal. Les vuelvo a comentar. Hace 8 días sí las tenía como preparadas, pero hoy como que quise. Joven, se me está yendo como el internet. ¿Qué hago? Ah, ok, perfecto, sí. Vamos a tomar lo que es la tirita y vamos a pegar a lo que es el contorno, ¿sale? Vamos a pegar, a pegar, a pegar. Bueno, justamente como nos había indicado la maestra, estaba teniendo unos pequeños problemas con su conexión a internet. Pero, pues bueno, nosotros aquí seguimos durante un momento en lo que tratamos de recuperar esta comunicación. Y les recuerdo que nosotros tenemos estas transmisiones de lunes a viernes a las 5 de la tarde. Mañana nuevamente tenemos nuestra colaboración con la Universidad de Durango, otro tema igual de nutrición. Pues no les voy a adelantar exactamente de qué es. Recuerden que para eso pues está nuestra transmisión de mañana, para que ustedes puedan entrar, la chequen y recuerden que no es una transmisión en vivo, eso ya es un video pregrabado, pero si ustedes tienen alguna duda o algún comentario, ustedes lo pueden hacer y las personas que nos están apoyando van a estar al pendiente para resolver todas sus dudas lo antes posible. Entonces, para que ustedes estén ahí listas. Y luego el jueves, nuevamente ya saben que vienen los jueves de psicología, también viene un tema bastante interesante, nuevamente con estos juegos, y estén al pendiente porque a partir de la próxima semana va a salir pues una pequeña convocatoria para que todos ustedes puedan participar en nuestro próximo evento, nuestro evento del 14 de febrero. Entonces estén ahí atentos a nuestras redes sociales, sobre todo en Facebook, que es donde normalmente se dan todos estos avisos, y ahí ya pueden enterarse de qué es lo que vamos a hacer y cómo pueden participar. Vamos a esperar unos 2 minutitos más para ver si la maestra logra recuperar su conexión a internet.
esperando un poco más, ya teníamos a la maestra nuevamente, pero sigue con esos problemas intermitentes. Entonces vamos a esperar un poquito más para ver si podemos recuperar la conexión. Amigos, ya regresamos, ya tenemos nuevamente a la maestra en pantalla, así que, pues bueno, seguimos con esta clase. Perdón, chicas, se fue, desde ayer anda como fallando mi internet, no sé qué es lo que pasa. Y es que si yo les contara todo lo que hice para poder adaptar el aula o dónde dar las clases, porque no nada más les doy a ustedes. Tengo varios grupos y sí me costó bastante hacer adaptar el aula, porque tenemos que buscar un lugar donde no les tomemos a nadie o no afectemos a otros, porque también viven aquí mis hijos y sí es algo complicado. Vamos a colocar las tiritas, chicas. Prácticamente es lo último del cuerpecito y nos vamos a lo que son los zapatitos. Vamos a colocar la tirita de esta manera. Ahorita les voy a enseñar al último a Cenicienta. Ay, no, porque me gusta mucho, no saben. No me quedó, me encantó a Cenicienta. Bueno, ya tenemos aquí los bracitos. Estoy esperando que sequen perfectamente bien. Bien, bien sequecitos. Y una vez que están sequecitos, es importante que ustedes pongan de frente hacia ustedes a su muñequita para que vean de qué lado van a cortar o hacer el corte biselado. Recuerden que el corte biselado es el que va sesgado y más o menos de un centímetro hacia arriba es donde vamos a cortar. Esto es para que embonen perfectamente nuestros bracitos. De esta manera, si se les llega a despegar como aquí ahorita, nada más coloquen un poco de pegamento. Esto no se puede realizar antes, es decir, colocarle lo que es el azul, hacerlo antes de que cortemos, no se puede, tiene que ser en el momento. O sea, como que todo lleva su ritmo o tiene un porqué. ¿Sí? Entonces igual de esta manera, y una vez que los tengamos, los vamos a colocar y los vamos a pegar. Antes les pueden dar forma porque ya tiene el alambre, doblamos y vamos a pegar. Aquí también es importante, chicas, ya les había dicho que cola loca no podemos utilizar cuando estamos trabajando foamy diamantado. Y también, aunque quisiéramos pegar con cola loca sobre el foamy diamantado, no se puede, ya que no agarra la cola loca, no pega el foamy diamantado y nos hace daño aparte. Entonces vamos a pegar lo que es el bracito. ¿Vieron cómo? Ahora vamos a pegar el otro. Dejen que pegue bien porque mejor nos esperamos a que se despegue.
Cuando termine, les voy a subir al grupo que se realizó la imagen para que ustedes la puedan agrandar, la puedan ver del tamaño que ustedes agrandar al tamaño que ustedes quieran y verla a fondo, tenerla a detalle ahí para que ustedes se guíen. Colocar los vasitos de esta manera. Esperamos a que seque. Es importante también que deben de esperar esperar el tiempo necesario para que seque, porque una vez que ustedes coloquen los bracitos, ya no los van a poder despegar, y si los despegan ya maltratan lo que es la parte del cuerpecito. Por eso es importante que le demos el tiempo. Una vez que ya esté bien pegado, incluso podemos manipular los bracitos sin ningún problema. Ya quedó, miren, ya quedó ahí. Y vuelvo a meter y a sacar mi pluma, ¿sí? Ya tenemos esta parte de aquí. Y vamos a realizar lo que son los zapatitos. Vamos a colocar esto aquí, las bolitas. Aquí es importante otra vez que observen que solamente vamos a quitar un pedacito de este lado, un pedacito de este lado, y vamos a pegar para que tengamos los zapatitos. Vamos a dejarlos que sequen también perfectamente, para que podamos trabajar o hacerle los cortes que son necesarios. Si está fresco, no podemos trabajarlo. Sí, es importante, les digo, darle el tiempo que es de secado. Aquí tengo mis pequeños moldecitos, chicas, porque me faltan dos piececitas que no sé por qué no están, pero ahorita los acá. Les digo que yo ya tengo todo recortado, pero me falta aquí. Está. Voy a cortarlos muy rápido, muchachos. Este caso, los zapatos de Blancanieves son rojitos y los voy a cortar en rojo. Los voy a marcar en rojo diamantado. Así deben de recortar sus moldes, los colocan y vamos marcando. Estas son dos piezas. Marcamos sin ningún problema. Les digo que yo había marcado todo, no sé qué pasó aquí. Pienso que no tengo niños chiquitos en casa. Pero si ustedes vieran que tengo dos perros que son un caos. También les puedo enseñar técnicas de corte, cómo se debe de cortar perfectamente. En manualidades hay mucho que aprender, día con día aprende siempre cosas diferentes. Yo les puedo enseñar filigrana, bisutería, pintura en tela. Lo que son las fofuchas, todo tipo de fofuchas. Son muchas cosas de manualidades. Lo que es la aplicación de poliéster. Vamos a cortar en recto. Aplicación en poliéster. ¿Cuál otra les iba a decir? Se me olvidó. Macramé,
globoflexia, todo eso se lo puedo dar. O sea, tengo esa, no sé, decirles, todo eso lo sé manejar sin problema. Vamos a cortar, vamos a termoformar lo que son los piecitos. Voy a apoyar con este vasito y voy a planchar mi forma. Lo que aquí dejo mi plancha, voy a colocar suficiente silicón o silicón alrededor de mi piecito. Bordado en listón, chicas, no saben. De veras, es una maravilla bordar en listón. Vamos a dejar que seque. Tiene que brillar o tenemos que jalar bien para que se termoforme correctamente. Y vamos a esperar que se enfríe un poquito antes de soltar. Es por eso que les decía que ya no nos podemos mojar luego a veces las manitas hasta que se nos enfríen, porque está muy caliente lo que nosotros manejamos. Bien aquí que se levanta un poquito. Aquí está. Y ahora de este lado. Una vez que ya tenemos los piecitos, vamos a tomar nuestro pomi rojo y vamos a pegar de esta manera aquí nuestros piecitos. Bien, bien, bien pegadito. Uno. Bien pegadito. Dos. Y vamos a cortar todo lo que es el contorno de nuestro zapatito. Para que nos quede de esta manera. Aquí sí ya vamos a tratar de hacer un corte delicado o un corte sin cerrar la tijera para que no nos quede mordida la pieza. ¿Sí? Nos quede bien parejita la pieza. Una vez que ya tenemos estas, vamos a darle un poquito de calor a estas dos piezas. Un poquito de calor y enseguida vamos a colocarla en esta parte de aquí para darle la forma de lo que es el zapatito. ¿Sí? Una vez que ya está la forma, miren, en automático queda, vamos a pegarla. Vamos a ir pegando al contorno. Y vamos a ir colocando nuestro silicón alrededor. Aquí les vuelvo a comentar que pueden hacerlo con silicón o con lo que es el pegamento instantáneo si no es diamantado su fondo.
Mire, así se debe de ver cerradito, cerradito lo que es nuestro zapatito. Que se vea bonito ese zapatito. Miren, de esta manera debe de quedar perfectamente el zapatito, no se debe de ver absolutamente nada. Y una vez llegando a esta parte de aquí, vamos a cerrar bien. Dejamos que pegue perfectamente. Y así nos va a quedar nuestro zapatito. Ahorita ya van a ver qué bonita va a quedar. Es importante que cuando esté caliente ustedes le den forma porque de lo contrario ya no queda. Miren, en automático sella perfectamente lo que es el zapatito. Ahora sí vamos a ir pegando todo lo que es nuestro contorno. Listo, ahí está. Bien cerradito. No nos debe de quedar nada, nada de esta en esta parte de aquí. Y ya sé, ya cerramos. Hay veces que queda abierto de aquí, en estas partecitas de aquí, solamente una gotita, un poquito, nada más para que le dé lo que es la forma de la hormita que tiene aquí, esta curvita que tiene aquí. Ya tenemos nuestros zapatitos y vamos a pegar de una vez lo que es nuestros piecitos. Vamos a hacer un hilito. Y vamos a medir. Vamos a medir primero esta que embone perfectamente o que entre perfectamente. Ahí está, miren. Y vamos a medir esta también que embone perfectamente. Ahí está. Una vez que ya esté así, entonces ya podemos colocar pegamento. Colocamos silicón y un poquito de pegamento instantáneo en esta parte de aquí. Es para que quede bien unida o quede bien pegadito a lo que es la piernita. Hacemos recuerda que si tú al momento de pegar le das otra forma una dirección al zapatito, así va a quedar. Voy a colocar la otra. Ahí está. Listo. Aquí le pueden pegar un poquito de silicón en esta parte de aquí para que queden sus piernitas, sus zapatitos de esta manera. Piecitos unidos. Bien que sequen. Vamos a quitarle todas estas rebabas. Ya casi acabamos. Ahí está. Hay veces que se ven tan niñas, tan buenas, que sí se quedó quietecita. Vamos a sacar nuestra pluma
y vamos a hacer nuestra naricita y vamos a maquillarla ya y vamos a hacer su moño ya prácticamente casi acaba. Voy a hacer su naricita en el molde que ustedes, bueno, si me llegan a pedir el molde, con gusto se los envío. Viene de referencia el tamaño de la naricita. Aquí es importante que ponga la naricita así como se alcanza a ver. Y la vamos a dejar que esta esponje. Incluso cuando ya está lista, se llega a caer solita de la plancha. A que reduzca bastante el tamaño. Cuando están en lo que es la plancha, lo que hace es reducir el tamaño y se va esponjando y queda una naricita muy bonita. Si ustedes la quieren así, si ustedes quieren que quede por dentro, yo les había comentado que antes de termoformar deben de colocar una bolita de unicel adentro, es decir, pegarla en esta parte de aquí y después ya termoformar. Ya miren, ya va como va agarrando y solita se cae. Dejamos que se enfríe, es importante también que se enfríe, porque si ustedes la agarran así caliente, ya no nos toma la fuerza, la forma que nosotros colocamos, que nosotros, la presión que nosotros hacemos. Ahí está su naricita, miren, se ve genial. Una vez que ya tenemos la naricita con nuestro trapito, vamos a limpiar bien bien lo que es nuestra pistola de silicón y vamos a hacer una como línea imaginaria y darle calorcito en esta parte de aquí. No tenemos que jalar el gatillo de la pistola. Esto es para darle calorcito y con la ayuda de nuestro pincel vamos a empujar. Sí, ya quedó ahí la boquita y vamos a realizarle muy rápido el color negro para ya hacer su cabello, que todavía nos falta el cabello, no me acordaba del cabello, qué bárbaro. Es que sí me quitó tiempo ese, les digo que desde ayer anda fallando mi internet. Vamos a colocar nuestro Igual nuestros ojitos, redondeamos aquí. Aquí cuando la terminen le pueden colocar, ya que esté perfectamente seca, le pueden colocar esmalte de uñas. Si no tienen brillo para los ojitos, y se ven geniales. Les comento que si no pueden conseguir los pinceles cerca de donde viven y tienen alguna de belleza, pidan pincel pincelado para ceja o se los venden para las cejas y les funcionan, ¿eh? Ahí está, les funciona. Una vez que está nuestra fofuchita así, mientras seca, vamos a hacer una línea imaginaria para poder meter lo que es la nuestra por aquí estaba, espera. Es que vino mi hijo y no sé qué tanto hizo mi hijo. Ah, ya lo encontré. Después de que la no busqué mi lápiz. Una línea imaginaria para la mitad o tomar exactamente debajo de la boquita el centro y hacer el hoyito. Esto es para que nosotros metamos la plumita. Y vamos a meter nuestra pluma. De esta manera. Y la vamos a colocar aquí. Miren cómo se ve. La voy a empezar a subir ya la cámara para que ustedes vayan viendo los demás procedimientos. Ya está ahí. Bueno, tenemos el cabellito.
su flequito, vamos a colocarlo, lo que se acaban de secar los ojos, porque todavía nos faltan las cejitas. A darle calor a lo que es su fleco y nos falta el cabellito, chicas, y ya, ya acabamos, ya vamos, ya vamos. A colocar lo que es su fleco. De esta manera vamos a pegarlo. Esperamos que pegue. Ya tenemos lo que es el cabellito de Blancanieves. Ahí, listo. Dejen pintarle su ceja para que le dé tiempo a que se seque todo y podamos manipularla cuando terminemos el cabello. Con su liner voy a tomar café, un poquito de café. Con su liner, ahí está. Para hacerle la cejita, tomo del otro lado. Y nos faltaba su ceja. Si se alcanza a ver, ahorita me dicen y la vuelvo a bajar. Ahí está. Ahí está. Vamos a darle tiempo a que se seque. Ya acabamos, ya nada más nos falta el cabello. Para el cabello, aquí es importante que tomemos una hoja, la voy a poner acá, una hoja, y la vamos a doblar a la mitad. La vamos a doblar por mitad. Y vamos a meter lo que es el cabellito. Yo les pedí estas piececitas, o más bien vienen en el molde estas piececitas. Y las vamos a meter aquí, chicas. Vamos a dejar más o menos 1 centímetro hacia afuera. Voy a bajar la cámara para que vean cómo. Ahí está. En mi mitad de hoja, doblé mi hoja. Voy a meter mi foamy y voy a dejar más o menos 1 centímetro hacia afuera, que es esta parte de aquí, y voy a planchar. Ustedes lo pueden hacer con calma, yo lo voy a hacer un poquito más rápido para que sí nos dé tiempo, porque ya creo que ya se me está acabando el tiempo y puedan ver terminado el proyecto. Y voy a recortar. Voy a sacar esta tirita, se enrosque, y voy a tomar la otra. Esta le vamos a poner de 4 a 5 piezas, dependiendo cómo se extienda el cabellito de la muñequita. ¿Sí? Aquí me voy a poner para que ustedes vean cómo lo voy a cortar. Y listo. Con 3 para que les ponga la muestra. No tengamos problemas. Se enrolla perfectamente y una vez que está el rollito, vamos a empezar a cortar. Y extendemos. A tomar nuestra muñequita y de la parte de aquí abajo, chicas, de aquí acá vamos a pegar. Y cortamos lo que nos sobra.
Y ahora del otro lado, igual aquí, la parte de aquí. Se alcanza a ver, si no díganme y vuelvo a acomodo la cámara. Aquí acá. Acá le pueden meter lo que ustedes gusten de cabello. Nada más es para que vean cómo se coloca. Y qué bonita lo que es la Blancanieves. Ahí está. Ahí ya, ya la subí para que vean cómo la voy a dejar. Ahí está. Vamos a pegar aquí. Que les digo que no es un trabajo pesado, sin embargo lleva muchos detallitos. Dejen que seque. Muchos detallitos que lleva esta muñeca. Todas. Y si ahorita les enseño a Cenicienta, chicas, necesitamos creo dos clases para que lo vaya notando el joven. ¿Ya vieron cómo quedó su cabello en la parte de atrás? Así le debe de quedar. Si ustedes le quieren meter más, le pueden meter más cabello sin problema. Y vamos a hacer, ya es lo último, su moñito. Lo voy a hacer de esta manera. Ay, X, que aquí deje mi fumi. Vamos a cortar una tirita pequeñita. Vamos a darle un poquito de calor nada más a lo que es el moñito para que esponje y lo vamos a colocar de esta manera. Pegamos aquí en esta orillita y vamos a cerrar lo que es el moñito, a darle vuelta. Es que este moñito no se deja. Ahí está. Que son tantas piezas, chicas. Son piezas muy pequeñitas que sí hay que tener mucha paciencia. Este de la, lo que es de las fofuchas, es de mucha paciencia. Y ya acabamos. Ya ustedes la pueden decorar a su gusto. Aquí lleva su moñito. Ustedes la pueden decorar a su gusto. De este mismo molde pueden sacar el moldecito de lo que son los zapatitos, porque lleva un moñito en los zapatitos. Y ya sería todo. Habría que colocarla en lo que es su base para que ustedes la puedan ver. Y miren, nada, me faltó la luz de los ojitos, pero ahí está. Miren, aquí. ¿Sí la alcanzan a ver bien? Ahí está, ¿sí? Y pues así nada más, de este mismo moldecito podríamos sacar lo que son los moñitos de aquí de los piecitos y ya se acabó. Les vuelvo a comentar, es un trabajo algo muy laborioso, más que nada, miren la Cenicienta, chicas. Está hermosísima, esta lleva, es otra técnica lo que es la falda y... yo empecé de lo más fácil a lo más difícil, pero miren cómo se ve esta cosita. Sí, yo espero que les haya gustado mucho el trabajo. Y ahorita la termino y se la subo al grupo para que ustedes vean, la observen bien cómo quedó, ¿sí? Muy bien, mis, pues bueno, excelente. Pues justamente como está diciendo, es un trabajo pues laborioso, pero el resultado se ve muy muy padre. Yo la verdad me gusta mucho esta parte de hacer el termoformado. Me gusta cómo se hace ese proceso. Y bueno, también aquí nos preguntan que cómo pueden conseguir los moldes. Los moldes, ya lo dijo la maestra, ustedes solicitan, ya saben, con Chelita, que las incluya a este grupo,
para que ahí puedan solicitar esos moldes y ustedes puedan elaborarla y posteriormente pues también enviar aquí las fotografías de su trabajo y también pues que la maestra pueda responder. De todas maneras, si a ustedes les interesa otra clase de esto, de estas figuras o alguna de las que anunció la maestra, pues Miss, ¿en dónde la podemos encontrar en Facebook? En Facebook estoy como Creaciones con Arte Sony y mi teléfono es el 5531-506806, donde bien. Pueden ver todo lo que hacen mis alumnas, porque ya les vuelvo a comentar, tengo más de 3 grupos. Toda la semana, bendito Dios, estoy llena de muchas actividades. Y ahorita estamos haciendo esto, precisamente me enfoqué ahorita a realizar esto porque es algo económico y que ustedes lo pueden vender y sacarle una buena ganancia. Entonces, pueden ser personalizados y les vuelvo a comentar, en este caso saqué lo que son todas las princesas. Y vienen, hay chocolateros, un chocolate, y esto sería para el 14 de febrero. Ahí es otra técnica de difuminado, son muchas cosas, pero ahí en la página pueden ver todos los trabajos que subo de las alumnas para que ustedes se den una idea qué pueden aprender a realizar. Perfecto, bueno, entonces ahí está el dato. Ustedes, si les interesa pues aprender más de estas técnicas o simplemente pues pedir los moldes, ya saben, ahí están los contactos o también pues con Chelita para que ustedes entren a ese grupo. Y ahora sí, pues yo me despido. Recuerden, mañana tenemos nuestro video de nutrición para que ustedes estén ahí checándolo. Si ustedes tienen alguna duda, pues nos dejan el comentario y en cuanto sea posible, las personas que nos están apoyando estarán resolviendo todas esas dudas. Recuerden que mañana no estamos en vivo, pero como siempre está en punto de las 5 aquí en el canal de FUNAED y en Facebook. Facebook seguimos teniendo un poquito de problemas para lanzarlo en vivo, pero en cuanto ya podamos hacerlo les estaremos avisando y de todas maneras recuerden que les va a lanzar la alerta en ambas plataformas para que la puedan ver en la de su agrado. Yo me despido, nos vemos hasta el jueves y dejo a la maestra Sonia para que ella termine la transmisión de hoy. Bueno, chicas, les agradezco mucho su atención. Les vuelvo a comentar, hay unas que ya están en el grupo. Se pueden ustedes integrar y quien guste los moldes, solamente solicítelos y los envío. Que tengan una linda tarde-noche y nos vemos el próximo martes.